a ver qué hacemos hoy. Por lo pronto vamos a casa a desayunar. Ya hemos dejado a Bruno en el cole. Y ahora nos vamos un poquito a andar, ¿vale? Andar un poquito, hacer un poquito de ejercicio. Así que, acompañarnos. Estoy utilizando ahora varias cosas para desmaquillarme, para mi rutina. Estoy utilizando disco, ¿vale? La toallita estoy utilizando y este agua desmaquillante, ¿vale? Que la estoy probando, mira, bueno, ya la tengo por aquí, ¿vale? Entonces lo que estoy haciendo, primero me arrastro el exceso de maquillaje con la toallita. Espero que os esté gustando mi vlog más, ¿vale? Que esté haciendo. Yo voy grabando conforme va surgiendo. No quiero forzar las cosas. El día que me apetezca grabaré vídeo y el que no, pues no habrá vídeo, ¿vale? Pues cuando tenga algo gracioso, curioso, pues sí. Cuando no, pues o no habrá vídeo en el canal o habrá un haul o no habrá nada, ¿vale? Y ahí ya está. Casi todo el maquillaje quitado. Ya, qué bien, hay 4 ditas por delante, hay un pedazo de puente. Yo no me voy a ningún sitio, ¿vale? No hay dinero para irse a ningún sitio, así que nos quedamos tranquilitos en casa. Bueno, ahora con un algodón desmaquillante y con el agua esta desmaquillante, pues lo preno y lo dejo un poquito aquí. Estoy muy contenta con la nueva base de. Con la nueva base, no, con la nueva máscara de pestaña de L'Oréal, la Feliz. Me gusta muchísimo. Y bueno, en realidad me la he puesto 2 veces nada más. Pero muy contenta. ¿Vale? Después de la toallita que todavía queda suciedad. A veces también cuando no tengo agua micelar o no tengo toallita de maquillante, pues con un algodoncito cojo un poquito de aceite Johnson y también me va muy bien, porque a la vez, no sé si es correcto o no es correcto, pero a la vez que me voy desmaquillando, que desmaquilla muy bien, también me voy hidratando. Seca, ¿vale? A lo mejor una persona que tenga la piel grasa, pues no puede hacerlo, puede hacerlo nada más que una vez cada cierto tiempo. Yo como la tengo seca, pues a la vez que me desmaquillo, pues me doy pues una hidratación extra. Ya veo lo que decía de estos discos, que se rompen con mucha facilidad, no me hacen mucha gracia, pero bueno, ya los gastaré. Paso a aplicarme mi cremita hecha. Se me ha acabado la de la noche, tengo que comprarla, entonces estoy utilizando la Vitesse, pero esta Vitesse es para el día, ¿vale? Pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas. Me aplico mi cremita hidratante, la nutritiva, la que tenga en ese momento. Y luego me aplico los labios, pues un bálsamo labial o vaselina. Caletibal, este que es muy bueno para la
se queda ahí la grieta de la nariz y los labios. Sabré que ahora está, hay como una especie de concurso que se llama los premios blogger, y todos los que tengamos un canal de YouTube y seamos blogger y demás, pues nos podemos inscribir. Entonces yo no sé si inscribirme o no inscribirme, porque relativamente llevo poco tiempo en esto, pero digo, bueno, ya está, tampoco, pues me inscribo, y si consigo algún voteo, pues mira, lo que vengo a pediros es un voto, porque cada día se puede votar una vez, ¿vale? Por ejemplo, si me metéis en Premios Blogger, me buscáis como Pandora Menchu Menchu y cada día me podéis dar un voto. Ah, mira, esta es la página Premios Blogger, ¿vale? Y yo soy la sección de belleza, belleza, revelación. Entonces me buscáis por Pandora Menchu Menchu y dais un voto. ¿Ves? Estoy aquí. Y me dais un botillo. Ahora una cosita, os intentaré dejar el enlace, a ver si puedo conseguir el enlace en la cajita de información, ¿vale? Para que os sea más fácil encontrarme. Chao, ahora sí, hasta luego. Nada, este ha sido el vídeo y nada, espero vuestros votos. Chao.